da jaso beharko genituzke egunean ongi sentitzeko. Ez baikaude bakarrik besarkada bat jasotzean. Besarkada horren indarrak gure gorputza zeharkatzen du moldeatuz, geldi ezina bilakatuz. Eta horrela, babesturik gaude zaintzen gaituztenean. Denok nahi dugu ongi biziko garen Nafarroa eta posiblea da. Elkarrekin gehiago eta hobeto eginen dugu. Gertarazten ditugun ekintzek bizitza eralda dezaketelako. Bozkatu Euskal Herria Bildu. Arratsaldeon, Labrit. Hemen gaude berriz ere. Hemen nago berriro ni eta zaudete berriro zuek. Cuando me estaban poniendo el micrófono me dice Marisa, otra vez te toca, y otra vez me toca. Eta zuetako zenbati esan izan dizueten gaur Labritera heldu zinetela eta berriro ekitaldi. Berriro ekitaldi. Bai. Seguro que a más de uno y a más de una no se os hace ajena esa escena en la que estás poniendo un cartel en el tablón del curro y pasa uno. Ya estás tú con tus carteles, con tus asambleas. Y tú te muerdes la lengua pensando, si este supiera que todos los derechos que tiene en el curro los hemos conseguido a base de organizar huelgas. Eta manifestazio eguna, eta zu azoaz, manifestaziora, eta ataritik atera bartzarela, bizilagun horrek. Ya te vas de manifa, las manifas no valen pa nada. Eta asten zara zu pentsatzen, zenbat manifatara joan otezaren, bere seme alabek, euskara eta euskaraz ikasteko Nafarroan. Iba a venir el listo de turno a decirnos qué pesadas con vuestras gafas moradas. Y a ti te hierve la sangre y piensas, y menos mal que hubo muchas bien pesadas, porque si no, este 28 de mayo solo votabais los hombres. Horregatik gu, maiatzaren 28an, EH Bilduren papeletak eramango ditugu. Arrotasun osoz, nik Iruñan, Txurian Joseba, eta Sepian, Laura. Arrotasun osoz, badaukagulako zertaz arrotu! Eta ezingo diogu zenbaki bat jarri gure arrotasunari. No vamos a poder cuantificar con un número nuestro orgullo. Sin embargo, hay números que nos llenan de orgullo. Eta zenbaki honen arrotasunari buruz hitz egiteko, etorri dadila, Edurne León Sánchez. Hirurogeita hamar, bai. Hirurogeita hamar. Ez dago misterio handirik. Hirurogeita hamar herritan aurkeztu gara EH Bildu bezala. Eta lehenengo aldiz, Nafarroan alkategai gehien aurkeztu dituen indarra gara. Zorionak herri zerri zerrendak osatzen ibili zareten hoi. Eta hautagai aurkezteko konpromisoa erakutsi duzuen hoi. Es un honor ser parte de la fuerza que más candidaturas ha presentado en Nafarroa. Es un honor ser parte de un movimiento que no para de crecer, de un movimiento que avanza sin prisa, pero sin pausa, porque 70 se escribe rápido, 70 se dice pronto, pero uno a uno, 70 son muchos pueblos, una a una, 70 son muchas listas. Este año nos hemos presentado en Agoitz, en Ayegi, en Altsasu, en Andosilla, alkategai ezin hobeak aurkeztu ditugu Antzoainen, Araitzen, Arakilen eta Arangurenen, baita Tarrabian, Barañainen, Basaburuan, Baztanen ere, aurkeztu gara Beran, Berriobeitin naiz Berriozarren, Burlatan, Cabredon, Caparroson, Eguezibarren eta Elon, nos hemos presentado en Erroibar, en El Romanzado, en Esteribar, en Etxalar, Etxarri, Etxauri, Ezkabarte, Galarren, Garezen, Goizuetan, Imoitzen eta Irunberrin, Iruñan, Irurtzunen,
Lakuntzan eta Larragan, Larraunen, Leitzan, Lekunberrin eta Lesakan, Elizarra, Mendigorria, Olazti Jorkoien, Zartagudan, Zumbillan, Tafallan, eta lehenengo aldiz, Tuteran. Zakanako eta Iruñerriko uarteetan, Ultzaman eta Bianan, Zabaltzan, Zangotzan, Ziordian eta Zizurren. Eta haien argazkirik atera ez badugu ere, y aunque no les hayamos sacado foto, también nos hemos presentado en Cortes, en Faltzes, en Oteiza, Otzagin, Arbizun, Bakaikun eta Urdiainen, Don Esteben, Itunenen, eta lehenengo aldien ilusio bereziz, Lerinen, Odietan, Abaurregainan eta Zaraitzun. Poliki-poliki goaz, aurrera, eta ez gaituzte geldituko. Estamos transformando Nafarroa poco a poco, desde los pueblos y los barrios, herritar eta auzokideekin eskuz esku. Y no hay quien nos pare, no hay quien nos pare. Es un honor saber que cada vez más navarras y navarros confían en nosotras, porque saben, saben de buena mano, que allí donde gobierna EH Bildu, las vidas de las personas mejoran. Y si en algún sitio van a mejorar, va a ser aquí, en Iruña, y será de la mano del mejor alcalde que ha tenido esta ciudad, Joseba Zirón, mesedez, zurea da hitza. Mundu guztiak pasa beharko luke hemendik momentu batean bada ere ikusteko zeitzura ederra duen honek. Me vais a permitir, a pesar de todo, que comience dando las gracias. Bueno, quiero dar las gracias y quiero felicitar también las dos cosicas. Gracias de verdad a todas las personas que estáis dándolo todo estos días, a quienes habéis hecho posible este acto y también a quienes habéis hecho posible todos los actos de la semana. Por cierto, no sé si os habéis fijado, el mejor día de todos, el primero que lo hacemos aquí a cubierto. Y lo digo porque esta misma semana ha habido algún día en el que a pocas nos ha llevado el viento. Gracias a quienes habéis pegado carteles a pesar de las dificultades. Me dan ganas. Estoy buscando por ahí alguno en concreto para decirle, salisteis a pegar y salisteis pegados. Mille esker a las pensionistas que habéis trabajado a tiempo completo repartiendo nuestras propuestas. A la gente joven que reivindicáis este voto rebelde. Eskerrik asko y zorionak. Para vosotros, este primer aplauso porque es una gozada compartir proyecto con vosotras, porque vais a conseguir que el 28 de mayo sea primera fuerza de EH Bildu en esta Iruña tan querida para nosotras y nosotros. Irabaztera goaz, ez izan zalantzarik, irabaztera lehen indarra izatera aterako gara. Geu garelako eskuinari aurre egiteko planteatu daiteken alternatiba bakarra. Gogoak ditugu, indarra du, esperientzia ere badugu eta batez ere badugu proiekturik hoberena. Oso gertu gaude, sinistu idazue. Oso gertu, azken bultzada besterik ez dugu behar eta lortuko dugu. Eta ilusioaz ari garela, porque esto también va de ilusión. Ezin duzue imaginatu gure proiektuaren buru Iruñak
Iruñan, izateak dakarren arrotasuna. Gauza gutxi egongo dira mundu honetan, zure hiriko alkate izatea bezain politak. Batez ere, zure hiria nik Iruña maite dudan moduan maite baldin baduzue. Hori bai, ja, bigarren aldiz hori lortzea, hori ja biribila, biribiltzea da. Y esta ilusión se sustenta sobre dos pilares, dos ingredientes, los decía también el otro día, dos ingredientes muy sencillos pero imprescindibles, que son proyecto y equipo, y nosotros tenemos de las dos cosas. Frente a las derechas, que andan, ya les veis estos días, a ver quién la dice más gorda, y cuyo proyecto, cuyo único proyecto se basa en el despilfarro, los chanchullos y las chapuzas, nosotras nos preocupamos de la gente. Ahí están esas 302 propuestas para mejorar Iruña, 302 propuestas para mejorar la calidad de vida de las personas de Iruña, porque nos vamos a dejar la piel para mejorar las condiciones de vida de la gente. Por lo tanto, lo que está en juego el día 28 de mayo no va de asientos, no va de poltronas. Lo que está en juego el día 28 es ni más ni menos que el futuro de todas y todos. Es nuestra gente. Lo que está en juego el día 28 es Pamplona, es Iruña. Lo hemos visto en estos 4 años en los que el objetivo, el único objetivo de la derecha ha sido retroceder, recortar derechos sociales, frenar los avances en igualdad, en memoria histórica, en política lingüística. Y si no lo han conseguido, menos si no lo han conseguido del todo, es porque les hemos frenado. Porque EH Bildu ha sabido liderar aquí, en Iruña, una oposición entre diferentes para hacerles frente. Y hemos llegado, además, a acuerdos entre diferentes para frenar a la derecha. Y ahora ha llegado el momento en que ese trabajo común cristalice, tome forma y se corporeice en un gobierno municipal encabezado, por supuesto, por Euskal Herria Bildu. Un gobierno cuyas prioridades sean más derechos para más personas, más participación y más dotaciones para los barrios, más transición ecológica, en una palabra, más Iruña, hacer de Iruña una ciudad de diversidad que mire al futuro. Geure bihotzetan gordetzen dugu orain dela 8 urteko ilusio eta indarbera, dudarik gabe. Asko ginen orduan eta gehiago gara orain, jendeari entzun eta erantzun egiten diogulako. Munduko ambizio guztiarekin goaz. Alkate makila aurrerakoi, Iruña aurrerakoi, feminista eta euskaldunaren eskuetan jartzeko prest gaudelako. Orain dela 8 urte prest baldin bageunden, orain are gehiago. Eta amaitzen joango naiz. Oso hauteskunde garrantzitsuen atarian gaude, dudari gabe esaten dugu behin eta berriro. Oso momentu garrantzitsuan gaudela, asko jokatzen dugula. Asko jokatzen dugu Iruñan, noski baietz, baina Nafarroan ere asko jokatzen dugu. Salda, Laura, asko jokatzen dugu. Nik uste dut neskak merezi duela txalo bat. Venga! Asko jokatzen dugu, Laura, bai Iruñan, baita Nafarroan ere, beraz, indarrak batzeko unea da, hitz egitekoa, ingurukoei helaraztekoa eta konbentzitzekoa. Ja no hay dudas. EH Bildu
es la mejor opción, es la única opción fiable para que esta ciudad que tanto queremos vuelva a tener un gobierno municipal progresista y de izquierdas. La apuesta segura para que Iruña gane su futuro, porque somos imparables. Geldi ezina gara, porque las mujeres y los hombres de Euskal Herria Bildu queremos a nuestra ciudad, queremos a Iruña y queremos a Nafarroa. Y eso nos hará, nos ha hecho ya imparables. ¡Gora Iruña! ¡Gora Nafarroa! ¡Gora Euskal Herria Bildu! Nik uste benetan egon daitekela zalantza bat jende baten partetik bozkatu ala ez, sartu zaigun idea batengatik edo politiko guztiak berdina dira edo denek berdina egiten bukatu dezakete. Zentzu horretan esango nuke gaia ez dela politikarekiko desafekzioa, baizik eta politika egiteko modu batzuekiko. Baina nik uste justo gu etorri gehala, ba herri hau beste modu batea irudikatzea, asmatzea eta lantzea. Ba nik esango nuke badaudela egon daitekela jende batzuk zalantza dituztenak guri bozkatu ez bozkatu, agian badaudelako arrazoi batzuk. Ba, politika zehatzak edo hartu dugun erabaki bat, etzaiona gustatzen, gai konkretu bat afektatzen diona eta bar, ezta. Sei berdolak bere lana egingo du, bankuek eta botere finantzarioak bere lana egingo du, estatu profunduak bere lana egingo du eta bar eta bar. Instituzioetan ere hartzen diren erabakiak edo guk hartzen ditugu edo beste batzuk hartuko dituzte gure ordez. Eta agian ez dugula asmatuko beti. Boterea eskuratzea kontraesana kudeatzea suposatzen du, baina kontraesan horiek kudeatzen jakin behar da. Helburu komun baten arabera gauzak eraldatzeko. Guzti honetarako irabazi behar da. Guk sinisten dugulako botere hori banatu behar dela, eta botere hori banatzeko proiekturik sinisgarriena EH Bildu dela, ez? Gutxi batzuentzat gobernatu eta politika egin nahi dutenen aurrean gure interesak jendartearenak direla. Eta nik uste botoa emateare badela inkonformismo ariketa bat, eta isilarazi nahi gaituztenen aurrean gure abotsa altxatzeko modu bat. Ados daude? Eta lehen bakartxoek aipatzen inkonformismo hortatik, ez? Badaudela aukerak baita, ez? Politika desberdinek aurrea eramateko, eta bueno, gure bizitzetan eragiten duten gauza hoietan, ez, erabakik hartzeko. Etxebizitza legea onartu dugunean, hezkuntzaren inguruan akordio bat egin dugunean eaen, pentsioetan, herrietan egiten ari garen gauzak, kontuen emaitzak hor daudela, eta bakoitza erretratatu behar da horren inguruan. Politika egiteko modu azkar eta azeleratu hortan, ostra, guk patxadakin bidatzen diogu herri honi. Guk hori ere badaukagu, zero korrupzio kasu, zero ustelkeria kasu, jende zintzoz osatutako alderdi bagarela, eta hori ez da gutxi. Eta hori uste dut Euskal Herria Bildu bakarrik eskaintzen duela horrengo. El minuto de oro. Aldaketa handia daude martxan munduan, ziurgabetasun asko daude, eta guk ziurtasun bat eta bakarra emango dizugu. Gure herri honekiko konpromisoa erabatekoa da. Gobernatzeko moduak aldatzeko garaia da, eta eskerrera biratzeko garaia da. EH Bildu bozkatzea bada komunitate baten parte sentitzea eta izatea. Konpras? Nik gauzatxo bat gehituko nuke. Gorantz doan proiektu bat bozkatuko duzu. Ta denek ezingo dute berdina esan. Gora, osea, ematen du. Aquí vamos, comisión. Calla, que están grabando y vas a salir en el making of. Si encuentras algo mejor, cómpralo. Gazteok despolitizatuta gaudela diote, eta zer nahi duzu esatea? Politikara lotzea gero eta zailagoa egiten digute. Que si la política no vale para nada, que si todos los políticos son unos corruptos, que si preocúpate tú de tus asuntos y olvídate de los demás, que si no hay alternativas, que si el mundo se va a pique y no hay futuro. La verdad parece que, no, que nos quieren quitar las ganas. Baina horien guztien gainetik, gu hemen gaude gaur. Gazteok ere labritera etorri gara. Gure herria maite dugulako eta Nafarroa eraldatzen jarraituko dugulako.
gure egiteko modu propioak dik. Gure egiteko modu propioak ditugu. Gure egiteko modu propioak ditugu. Quizás os sean extraños nuestros modos de hacer, osasun mentala, identitateak, aldaketa klimatikoak, gure lentasunak ez dira zuek zenituztenak. Pero desde aquí os decimos que somos parte de este movimiento. EH Bilduko kide sentitzen gara eta harro gaude. Badakigu, ezkerreko independentismoak bide luzea duela aurretik. Eta horregatik, gaur eta hemen, bide hori jorratzen jarraituko dugula hitz eman nahi dugu. Ez dadila aria eten. Muchas de nosotras no hemos votado nunca. Maiatzaren 28an bozkatuko dugu lehenengo aldiz. Eta guk argi dugu. Guk EH Bildu bozkatuko dugu. Dena aldatzen jarraitu nahi dugulako. Gure bizitzak duintasunez bizi eta gozatu nahi ditugulako. Eta herri hau libre nahi dugulako. Eta euskaldun, eta feminista, eta sozialista, eta ekologista. Guk EH Bildu bozkatuko dugu. El próximo domingo, nosotros y nosotras acudiremos a las urnas con las dos papeletas. Bozka paper zuriarekin, gure alkate gaien alde emango dugu bozka. Eta sepia kolorekoarekin, Laura Aznal eta bere ekipoaren alde. Tenemos plena confianza en los equipos locales, en los y las candidatas, y muy especialmente en Laura, a la que es un honor cederle este atril. Parlamenturako hautagaiak, mesedez, igo zaitezte holtzara. Laura Aznal Sagasti, zurea da hitza. Gora Nafarroako gazteria! Bueno, ez dakit konturatu zareten, baina gaur katxualitatez Joseba Txuriz, eta ni zepiaz jantzita... Etorri gara, ez da nahi izan, baina nik uste dut oso seinale ona dela. Bueno, eta kanpaina erdia, egin dugu dagoeneko, eta auzolan erraldoia egingo genuela, esan genuen, eta horrela da, horrela egiten ari gara. Eta aprobetxatu nahi dut, zorionak, emateko, hautagai guztiei, herriz-herriz, auzoz-auzoz, itzaldiak, mitinak, propaganda banatzen, ekitaldiak antolatzen, prentxalanetan,
soinu teknikari, ibiltzen ari zarete guztioi. Mila esker bihotzez. Eta Nafarroa osoko txoko guztietara iristen ari gara denon artean. Herriberatik Pirineora, Sakana eta Lizarraldetik Zangozaldera, Nafarroa osoarentzako proiektua dugulako. Llegamos a todos los rincones de Navarra, porque somos la fuerza política que mejor vertebra nuestro territorio. Y lo que hemos visto en las imágenes, lo que estamos viendo cada día, es lo que recibimos en todos los equitaldis, en todos los pueblos donde vamos. Ilusión, compromiso, abrazos y siempre una sonrisa. Y sí, no es nuevo, pero también esta vez han querido imponer el ruido. Pero frente a ese ruido estamos llevando nuestra voz, estamos llevando nuestras propuestas, nuestras soluciones para nuestro pueblo, las soluciones para las navarras y los navarros, propuestas que queremos llevar a cabo de la mano de la gente, como siempre lo hacemos. Mientras algunos quieren que Nafarroa, que volvamos a un pasado, nosotras queremos construir el presente y queremos construir el futuro. Porque Navarra tiene futuro y porque Euskal Herria Bildu tiene futuro y hoy lo hemos visto mejor que nunca con todos estos gastes que han estado aquí. En estos tiempos tan complicados para hacer política, cuando se habla tanto de la desafección que tiene la juventud hacia la política, lo acabamos de ver. En Euskal Herria Bildu tenemos muchas jóvenes, muchos jóvenes que se comprometen. Hoy hemos visto aquí decenas de jóvenes, algunos van a votar por primera vez en estas elecciones. Hemos visto que con la papeleta de Euskal Herria Bildu. Y desde luego esta imagen para mí vale más que mil palabras. Guztiok egin izan dugu zerbait lehen aldiz gure bizitzan, baietz. Gogoan daukazue horrek sortzen duen zirrara, zalantza, espektazioa, beldurra, asmatu ote dut, momentua ote zen. Nik oso gogoan daukat bozkatu nuen lehen aldian. Ardura, sentimentua, urduritasuna, erabakia nere esku zegoela sentitzea. Y yo recuerdo personalmente lo enfadada que estaba cuando se celebró el referéndum de la OTAN. Yo tenía 14 años y estaba indignada porque no podía votar. Así es que 5 años después voté por primera vez. Una mañana de un domingo de mayo, con 19 años, un domingo en el que madrugué mucho. Domingo, 19 años, madrugar mucho. Muchas ganas tenía de votar yo. Y sí, y me ganaron las ganas de cambiar las cosas. Y a vosotras y a vosotros, los que también vais a votar por primera vez, también os gana el deseo ese que tenéis de cambiar las cosas. Y lo vais a hacer con la papeleta de Euskal Herria Bildu porque os puede esa emoción, ese compromiso y vais a acertar porque sois parte de este proyecto y porque sois parte de este auzolan. Vamos a estas elecciones con ambición. Somos una fuerza que se presenta para ganar. Pero no se trata tanto de ganar más parlamentarias, más parlamentarios, más concejalías. Salimos a ganar para que gane la gente. Y vamos a darlo todo para que juntas construyamos una Nafarroa mejor, con más derechos, mejores servicios públicos y capaz de decidir su propio futuro.
Una Nafarroa en la que las jóvenes, y las que no lo somos tanto, podamos tener un proyecto de vida digno. Eta maiatzaren 28an hauteskunde ziklo luze bati emango diogu hasiera. Eta maiatzaren 28tik bertatik eskuinari atea iztea dugu helburua. Eta eskuina oso urduri dago. Ikusi besterik ez dago azken asteetan nola dabilen eskuina. Zarata sortuz, eskutatu nahi du, ez daukala proiektu politikorik Nafar herritarrontzat. Horregatik, hitz egiten du etengabe Euskal Herria Bilduri buruz. Ba argi entzun dezatela. Maiatzaren 28 arte, Euskal Herria Bilduri buruz hitz egiten jarraituko dute ziurazki. Baina maiatzaren 29tik aurrera, Euskal Herria Bildurekin hitz egin beharko da eskuina Nafarroako gobernutik kanpo utzi nahi badu. Eta horretarako, gure prestutasun osoa agertu nahi dugu gaur, hemendik, hitz egiteko eta akordioak lortzeko. En estas elecciones, la campaña de la derecha solo se entiende desde el nerviosismo, en un intento desesperado para volver a pisar el Palacio de Navarra. No es nada nuevo. Esconden su incapacidad para ofrecer un proyecto político a las navarras y a los navarros. Y hablan todo el tiempo, todo el rato de Euskal Herria Bildu. Saben que Euskal Herria Bildu va a seguir siendo clave para seguir configurando mayorías alternativas a la derecha. Y saben que a partir del 29 de mayo habrá que hablar. Pero ya no tanto de Euskal Herria Bildu, sino con Euskal Herria Bildu. Habrá que hablar con nosotras. Y desde hoy mismo, desde aquí, tendemos la mano para dialogar y para alcanzar acuerdos que se centren en las prioridades que compartimos. Hagamos un dique de contención a las derechas y a sus políticas y a sus consecuencias, poniendo en el centro los derechos, poniendo en el centro el bienestar de la ciudadanía, los servicios públicos, el bienestar de las navarras, de los navarros, la defensa del bien común por encima de los privilegios de unos pocos. Aste oso bat daukagu aurretik, jendea konbentzitzeko Euskal Herria Bilduri boto ematea maite dugun Nafarroa egiteko tresnarik onena dela zabaltzeko. Eta berriro diot, maiatzaren 28ko gauean, sorpresa emango dugu, ez izan zalantzarik. Gau magikoa izan dadila, gure esku dago. Eta egin, egingo dugu. Gora Nafarroa!
Orain, jarriko dizuet atzo jaso nuen mezu bat. A ber, entzuten da? A ber, entzuten duzuen, ez da aien. Kaixo, Aitziber, zer modu zaude? A ber, gauzatxo bat, badakit bihar dela Labriteko ekitaldia, pero, como siempre, pues bueno, te pido las cosas a última hora, no me mates. Estena berri bat sartu nahi dugu, politikaren aldeko alegato moduko bat. O sea, como citas de gente referente de la izquierda a nivel mundial y de Euskal Herria, que reflexionen sobre sobre la necesidad y el poder de la política. Eta, a ver, zuri eskatzen dizugu, pues porque ya sé que subrayas todos los libros que te lees y sé que vas apuntando todo lo que te parece importante en algún sitio. Así que, mesedez, ez dakite posibilizan guzun horrelako gauzatxo bat prestatzea Labriterako. Mi esker, musu bat. Menudo marrón. Citas, reflexiones, alegato por la política. Eta hasi nintzen, hartu liburuak, hartu diskak, ea zer naukan azpimarratuta, nun apuntatu nuen, eta atera zitzaizkidan pila bat. Y conseguí tantas citas que pensé, no estamos solas en esta locura maravillosa. Y, uy, como me han puesto aquí un banco, y está aquí mi cuaderno, pues os las leo, ¿no? Zer da politika, galdetzen zigun sarrik. Zer da politika ez bada ahalegin kolektibo bat. Denen gizartea denon onerako antolatzeko. Irudipena dugu batzuetan, Maia Jimek zioenez, ahal duguna egiten dugula uzten diguten horretan. Porque como nos dijo Úrsula K. Le Guin, sí, vivimos en el capitalismo y su poder parece ineludible, aunque también parecía inmutable el derecho divino de los reyes. Entendemos, pues, que cualquier poder humano puede ser resistido y cambiado por los seres humanos. Izan ere, naiz eta muga, kartzela, arresi eta ibaietan galerak kontatu, Nerea Ibartzabalek gogorarazi zigun, itzarrik mantentzen gaituzten ideia horiei behartzaiela oratu. Hormak igatu daitezkeelako eta arrakalak loratu. Porque lo cierto es que, ¿de qué trata la política si no es de la vida? Elorrion, Euskal Gazteriak aldarrikatu zuen gisara, gu bizitzaren aldeko barrikadan gaude. Kontrapisu eginez, eskuin balantzari. Borroka irabazteko desesperantzari. Zaindu maite duzun hori abestu zuen Ruperrek. Eta mugimendu feministak erakutsi digunez, zaintza lanak ez direla magia, baizik eta eguneroko jarduna guk errotik zaindu nahi dugu. Maite dugun herria zaindu, landu eta eraiki nahi dugu. Maite dugun herrian politika egin nahi dugu. Eta egin, egingo dugu. Zuek, utopikoek lortuko duzue Euskadiko askatasuna oihukatzen zuen Telesforo Monzone. Por eso, en estos tiempos en los que las utopías escasean, decimos que ya no nos alimentan con migas, que ahora queremos el pan entero. Como diría Galeano, la utopía nos hace caminar. Por eso somos parte de una saga de utópicos. Porque nosotras venimos del dolor de García Lorca y de las viudas de Sartaguda, de la desobediencia de Rosa Parks y de aquellas feministas que defendieron el derecho al aborto, de las alamedas que abrió Allende y de la ilusión que llenó nuestros ayuntamientos, de la memoria combativa de las madres de Plaza de Mayo y de la dignidad de las de Altsasu. Sabemos que las contradicciones son el pulso de la historia. Sabemos bien que el arte de vencer
se aprende en las derrotas. Y es que lo imposible cuesta siempre un poco más. Por eso, nuestra única opción es ser ferozmente optimistas y a la vez radicalmente pragmáticas. Mundua erradikalkiera aldatzea posible balitz bezala jardun behar dugu. Eta une oro jardun behar dugu, erabakimen horrekin. Aitortu behar dugu, ez dugula erio modu hau beste edozein bizi moduagatik aldatzen. Horrelakoa baita gure borroka. Aquí hay un pueblo digno. Nos pusimos del lado de las obreras y nos derrotaron. Nos pusimos del lado de los negros, de las discriminadas, de las perseguidas, de los campesinos y los pobres y nos derrotaron. Pero nunca, nunca nos pusimos del lado de quienes nos vencieron. Y esa es nuestra victoria. Nora goazen, argi dugu, nondik gatozen badakigulako. Horregatik, Arnaldok esaten duen moduan, egin irribarre, irabaztera goaz eta! Askatuta. Bueno, animatuak ikusten zaituztet. Eta hori ja tonika bada, herri-zerri Hego Euskal Herrian momentu honetan. Egia da, kanpainaren erdia pasatu dugula, eta badira gutxienez konklusio batzuk ateratzeko garaia. Lehenengoa, niretzat, ez da broma bat, baina bromatan esango dut. Segurazki horrela hartuko dezut ere, esan diate txisterik ez kontatzeko. Baina ja bada hirugarren mitina ikusten dudala, aurkezlea beti ere emakumea izan dena, bi papeleta erakusten. Badakizute Nafarroko mendebaldean ere bi papeleta daudela, eta etengabean esaten dute, gogoratu, bi papeleta daude. Neretza dakat hori soilik gizonezkoi esaten digutela, era amable batean, berriz ere gogorazteko bigauzak batera egin daitezkela, gizona izan da ere. Eta bigarrenik, bigarren sorpresa, ero bigarren ondorioa, mitin guztietan esaten da, sorpresa egongo da, eta nik esaten da, sorpresa egongo da, eta ona izanen da. Ez da sorpresa txarrik egongo. Gehiago izango gera, eta askoz gehiago izanen gera, Euskal Herrian, ezkerrekoak, abertzaleak, independentistak eta sozialistak 28an. Hori ere konstatazio bada. Segurazki bihar esango dute, es posible que mañana algunos medios de comunicación digan que Arnaldo Otegi ha venido otra vez a Navarra o que ha venido a Iruña. Eta gezurtatu behar ditut. Ni ez nator Iruñara, ez nator Nafarrora. Ni hemen nago, ni hemengoa naiz. Ni Elgoibarko Nafarra naiz, Nafar mendebaldekoa, eta hau nere gure etxea da, eta beraz ez naiz kanpotik etortzen, gure hiriburu historikoa etortzen naiz, ni mendebaldeko Nafarra naizelako, Elgoibarkoa, Gipuzkoakoa. Egia da, Nafarroan momentu honetan kontestu historikoari erreparatzen balin badiogu, gauza de xente esan daitezkela. En su día Shakespeare dijo aquello de que Navarra un día sería el asombro del mundo. Tampoco os vengáis muy arriba porque tampoco dijo por qué. Pero creemos que lo dijo seriamente porque evidentemente Nafarroa será un día el asombro del mundo. Ya lo está siendo. Hemos cumplido el aniversario 500 años
de Amaiur, donde defendimos la soberanía y la independencia de Nafarroa. Y hace poco descubrimos que los vascones ya escribían una lengua protovasca en estas tierras hace más de 2000 años. Son hechos y constataciones. Son hechos y constataciones. Que evidentemente le dan consistencia histórica al proyecto nacional, al proyecto de liberación nacional y social. Eta badira ere konstatazio batzuk sakonean, oinarrian, gauzak garbi uzteko. Nafarroak badu eskubidea erabakitzeko mugari gabe bere harremanak beste euskal lurraldeekin eta estatuekin. Eta ez du baimenik behar horretarako. Nafarroa da eta eskubidea du. Eta berdin da zer esaten duten. Hau horrela da. Nafarroa no necesita el permiso de nadie, porque Nafarroa es, ha sido y será, y tiene que ser dueña de su destino, sin más límites que la voluntad popular de las gentes que trabajan y viven en este territorio. Y por eso, a esos que se llenan la boca de hablarnos de Navarra y de que no sabemos qué tratados y qué imposiciones le queremos hacer, les decimos y les emplazamos. La izquierda independentista tiene un proyecto nacional para el conjunto de los territorios del país, pivotado sobre Nafarroa, pero nosotras y nosotros respetaremos siempre la voluntad de los navarros y las navarras. Ellos no, ellos quieren una Navarra sometida a los dictados de Madrid o a los dictados de París. Nosotros y nosotras no. Guretzat lehenengo Nafar herria eta gero alderdia. Nafar herria eta gero alderdia. Y ahora, en este contexto histórico, nos enfrentamos entre lo que es el bloque de la reacción y el bloque de la esperanza y de las soluciones. Una vez más, lo decimos aquí, en el Labrit, donde hemos jugado grandes partidos, en las peores condiciones, pero hemos jugado grandes partidos. La izquierda independentista vasca ha tenido en este escenario siempre un escenario en el que nos habéis acogido, como siempre, con mucha amabilidad, con mucho cariño. Y lo hemos dado todo en la cancha y lo volveremos a seguir dando. Pero ahora el bloque de la reacción es un bloque que nos quiere llevar al blanco y negro otra vez, que nos quiere volver a recortar libertades, que nos amenaza otra vez con la ilegalización. Se llama Operación Salvar al Régimen del 78. Y lo quieren hacer, como dijo ayer Henri Juliana, de cualquier modo y manera. No van a poder, no van a poder, porque aquí se van a encontrar con un país y con un pueblo organizado, con un pueblo en pie, con un pueblo que sabe de dónde viene y a dónde va. Y que no va a permitir la vuelta atrás, que no va a permitir la vuelta atrás. Aquí se encontrarán con un país que no va a aceptar de ningún modo y manera que los herederos de Mola y Sanjurjo impongan posiciones y planteamientos antidemocráticos. Hemen. Hemen, garaituak izango zarete. Hemen, 28an, 29an eta datozen urtetan, gero eta gehiago, Nafarroa eta Euskal Herria, gero eta gehiago, abertzaleagoak, independentistagoak eta ezkerragoak izango dira. Eta horrek bermatuko du beste alternatiba bat, beste Euskal Herri bat, behar eta merezi duguna, eta badakigu ez gaitu zuela barkatzen. ¿Qué es lo que no nos perdona esa derecha heredera del franquismo? Ese Partido Popular fundado por 7 ministros de Franco, por 7 ministros de Franco. ¿Qué es lo que no nos perdonan? Muchas cosas. No nos perdonan que en aquel 11M les desenmascaramos delante de todo el planeta porque estaban mintiendo. No, no nos perdonan. No nos perdonan que les hagamos frente,
que mantengamos un país en pie, que mantengamos una alternativa en pie, que planteemos soluciones y que nos neguemos permanentemente a compartir un modelo social, nacional, económico, que para nosotros y nosotras es un modelo social, económico y político totalmente agotado y que no se sustenta en la voluntad de la gente, sino en la voluntad de las élites económicas. Y no nos perdonan, y no nos perdonan, y lo voy a volver a decir bajito, que si está en nuestra mano, no van a gobernar ninguna sola institución del sur de nuestro país. Eso es nuestra garantía, eta horrela egingo dugu. Así que se vayan preparando. Eta horren aurrean zein dago? Horren aurrean esperantzaren blokea dago. Bloke herritarra, alaitasunez eta irrifarra galdu gabe aurre egiten dion egungo kontestu historikoari. Porque hay que explicarlo bien. Euskal Herria Bildu no es una sigla política. No somos un partido convencional. No somos políticos, somos militantes políticos. Euskal Herria Bildu es un espacio para el reencuentro de gentes individuales y colectivas, de gentes que vienen de diferentes espectros políticos e ideológicos, en el que se discute de los problemas de la gente, se escucha a la gente, se trabaja con la gente y se buscan soluciones para la gente. Eso es lo que es Euskal Herria Bildu. Y este espacio popular, votante y militante, es la garantía de que en todos los acuerdos y en todas las políticas públicas salga ganando la gente. Porque cuando Euskal Herria Bildu está en los acuerdos, gana la gente, no gana las élites, no gana un partido político, gana la gente. Eta hori da Euskal Herria Bildu. Badakizute politika konbentzionalean ate giratorioak daudela. Yo siempre os he dicho, aquí, también en el Labrit, cuando a mí me preguntan por qué sigues tantos años, son amables. No me dicen dando la matraca, sino porque siempre he respondido una cosa y es, ¿qué nos espera a los militantes y a las militantes de la izquierda independentista después de esto? A mí, que me he pasado la vida entre estar en la cárcel, salir de la cárcel, estar preparado para volver a entrar a la cárcel y salir de la cárcel, el cariño popular, a ellos y a ellas, lo que les esperan son consejos de administración. Pero como diría el viejo Pepe, eso, el cariño popular no se puede comprar, no hay supermercados donde se compre el cariño popular. Y para nosotras y nosotros, esa es la gasolina política única que nos sirve para continuar hasta el final, dando el callo todos los días y estando en el tajo. Pero hay otras puertas giratorias que también queremos poner en valor, teniendo aquí a Joseba y a Laura. Esas tampoco nos las perdonan. Porque cuando Euskal Herria Bildu en Navarra entra a gobernar el pueblo y sale de territorio vascón el general Mola. Eso tampoco nos lo perdonan. Cuando nosotros entramos, los fascistas abandonan este territorio. Eta horrela jarraituko dugu, irrifarra galdu gabe, kriston emaitzak edukiko ditugu. Sekulakoak. Eta askoz gehiago izango gera, baina partida hau oso luzea da, oso luzea da. Ez da bukatzen 28an, ez da bukatzen 29an, etorriko dira hauteskunde berriak, baina gauza badago importantea dena jakitea. Eta hori da kontuan hartu beharrekoa, azken urte luzetan, eta horrela izango da datorren urteetan ere, badago tendentzia bat, badago estrukturala den tendentzia sozial bat, batzutan ikusten da eta beste batzutan ez. Eta tendentzia horrek esaten digu, ezker independentista goruz dijoala, gero eta gehiago garela, gero eta zerrenda gehiago aurkezten ditugula, gero eta jende gehiago implikatzen dugula, eta gero eta gehiago nabarmen dela, guk 2023an 21. mendeko politika egiten dugula, eta ez pasade mendeko politika. Horregatik,
horregaitik gehiago izango gera. Ez eduki dudarik, esaten dugu lasaitasun guztiarekin, esaten dugu inori seka egin gabe, esaten dugu ahotsa altxatu gabe, gehiago izango gera, geldiezina gara, y seguiremos siendo la voz de los sin voz. Seguiremos siendo la voz de los más débiles frente a las élites. Seremos siendo la voz que habla la lengua navarrorum. Seremos siendo la voz que defiende la soberanía de Navarra y del conjunto de Euskal Herria. Seguiremos siendo las gentes que se preocupan por mejorar la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Por eso, datorzen egunetan, aurrera, jendearekin, beti bezala, herriarekin, beti bezala, gurea herria delako, gurea aberria delako, gurea beko jendea dagola delako. Guretzat oso importantea da emaitza oso onak edukitzea. Gauza askotarako, baina gehien bat gauza batengatik horre frogatuko duelako, gure ideiak, gure baloreak, gero eta indartsuak direla ego Euskal Herrian eta Euskal Herri luze zabalean. Laguno, hemos hecho grandes partidos en esta cancha. Grandes partidos. A nosotros y a nosotras, a los que nos ha tocado la militancia durante muchas décadas, nos ha tocado jugar partidos muy difíciles. También aquí, en Nafarroa, también en esta cancha, en términos políticos y metafóricos. Nos han tenido mucho tiempo, durante muchos años, metidos en los últimos cuadros, pero las hemos llevado casi todas a buena, casi todas. Algunas han ido al colchón y otras bajo chapa, muy pocas. Algunas han ido y lo tenemos que reconocer, pero hace ya un tiempo que estamos en mitad de la cancha. Y hace un tiempo que estamos en mitad de la cancha. Darnos una oportunidad en los cuadros primeros, solo una oportunidad en los cuadros primeros y vamos a rematar el partido. ¡Gora Euskal Herria eskatuta! ¡Gora Nafarroa! ¡Gora Nafarroa!